Mazatlán, vamos a solo ubicarnos por acá. ¿Allá? Para, allá a la galera. Para platicar un poquito ya que la lluvia se hizo presente acá. A este lugar. Para que nos cuente, finalmente señora, ¿qué es lo que está pasando con usted? Cuéntanos. La verdad es de que vino un licenciado ayer, que es él, ¿verdad? Y vino con el hijo de la doña a decir de que yo les ocupara el cuarto porque ellos dicen que van a arreglar la casa. Y entonces hoy a las 4 de la tarde vinieron y entonces el licenciado que está acá, él dijo que me iba a darme un dinero para ayudarme para que pagara mi casa. Pero lamentablemente él se los puso en la mano de la dueña de la casa. Y entonces la dueña de aquí, yo ya tenía mi cuarto a donde irme. Y ella quería quedarse con el dinero del cuarto que el licenciado le dio. Y que si fue allá abajo, ella dijo, yo voy a ir a pagar el cuarto, usted váyase. Y yo me fui con mis cosas para el cuarto. Y que si me dijo la dueña de allá de los cuartos, Marina, no la puedo recibir, me dijo, porque la doña ahorita vino y dice que usted le debe 9 meses de casa, me dijo. Y dice que le robó el bono familiar, pero la verdad es de que nadie va a tener a una persona en su casa que le deba más de 9 meses. Y yo le debo 1 mes y 15 días y ella dice que yo le debo tanto. ¿Le trajeron alguna orden de desalojo a usted? No, solo vinieron los policías porque yo los llamé porque yo sabía que esto también no estaba autorizado, pero como ella todo eso le comentó a los policías que yo le robé el bono familiar y que le debía 9 meses de casa. Y que por eso es de que ella me estaba sacando. Ahorita ya cerraron la casa. Ya está cerrado, ya está cerrado todo. Y yo lo que necesito es un cuarto de alguien que tal vez lo tenga para alquilar. Y yo tengo los 500 que tal vez para pagar. Yo más lo hago por mis hijos. ¿Cuántos niños tiene usted? 8. ¿A qué hora vinieron a desalojarnos? A las 4 de la tarde. 4 de la tarde, ahorita son las 6 de la tarde. ¿Sí? Ya está lloviendo. Ya está lloviendo. ¿Y no les importó esto? Pues no les importó porque como los policías me dijeron que a las 5 o 6 de la tarde o la hora que yo me podía ir, la cosa es que me tenía que ir. ¿Cuánto estaba pagando aquí, señor? Aquí 300 quetzales. Ella cuando yo entré a vivir me dijo de que me iba a cobrar 100 quetzales de luz y me iba a dar el cuarto en 200 quetzales. Y entonces como la verdad el cuarto no sirve, si gusta les abro y miren cómo están, ahora ya atrás, mijo. Y para rato. Y entonces le dije yo, ¿verdad? Y la cosa es que dijo que me fuera. Y aquí está la casa donde yo vivo, pueden entrar a vos. Señora, y ya sus cosas pues se están mojando ahorita. Sí, se están mojando allá afuera. Allá afuera se están mojando. Va, mis niños, pues los metí ahí a una cocinita. Bueno, estamos observando la casa que en estos momentos pues ya fue desocupada por la señora. Indica que fueron desalojados, advertidos ahí por agentes de la Policía Nacional Civil. Esto se está dando acá en Colonia La Independencia de esta ciudad de Mazatenango. Ajá, eso es lo que ella dice, pero la verdad a mí no me han dado nada, ¿va? No sé si va a venir o no va a venir, pero sí ingresé. ¿El recibo ya lo recibí? El recibo ya lo recibí y ella que estaba peleando el recibo de luz. Y yo le dije que ella me cobraba 100 quetzales de luz, aparte de los 200 del cuarto, pero venían 74, 75 quetzales de luz. Y ella me dijo, yo los voy a ir a pagar, decía ella, ¿verdad? Entonces yo le entregaba ya los 300 quetzales. ¿Ahorita pero, no tiene dónde ir a...? No, ahorita no tengo a dónde ir a vivir. Y por eso es de que hay un licenciado aquí que él dice que me da 300 quetzales, yo tengo el resto. Y para alguien que tenga una casita que me la dé alquilada, yo la voy a pagar por mis hijos. Hasta incluso hace una semana me vinieron a cortar la luz, hasta ahorita la vinieron a cortar. ¿No importaría el lugar donde usted...? No importaría el lugar, la cosa es como ahorita mi clase está y yo me voy con mis hijos. ¿Cuál es su nombre, señora? Aura Marina Tercero Chivir. Hasta incluso le dijo a los policías, ¿verdad? De que hicieran algo, porque dice que yo tengo 8 niños y que me los deberían de quitar. Pero realmente mis hijos yo los mantengo y muchas personas me conocen porque yo me he dado a conocer con la gente. Y siempre las personas están al tanto al pendiente de mis hijos. Ellos están empadrinados a la iglesia de Manuel y aquí en la escuela que también nos están dando ayuda. Y yo le dije yo a ella que yo no podía, los policías que eso yo no podía dejar que me quitaran a mis hijos solo así. Porque mis hijos ya estuvieron 2 años y medio en observación de la PGL y no me los quitaron. Porque como yo estaba al pendiente de ellos, ¿verdad? Yo lavo. Bueno, las declaraciones de la señora que está preocupada, asustada, porque ya tuvo pues que desocupar esta vivienda, que ustedes pueden ver las condiciones
que se encuentra en la misma, y ya tuvieron pues que desocuparla. Imagínense, ya pues estamos en toque de queda. ¿Qué va a hacer la señora en estos momentos? Porque no tiene dónde irse a vivir, porque aquí pues ya hay órdenes directamente de poder retirarlos de este lugar. Bueno, aquí tenemos pues a algunos vecinos que vinieron a apoyar a la señora. Ellos son los niños que están acá, pues que están siendo desalojados. Hoy no tienen dónde dormir. Pueden darse cuenta que las camas están ya afuera de la casa. Y para que usted se ubique, esta casa se ubica principalmente frente a los salones de la colonia La Independencia de esta ciudad de Mazatenango. Los vecinos mencionan que esto es una injusticia porque, bueno, no le dieron el tiempo ahí establecido a la señora para poder buscar un lugar donde ir a trasladarse, aunque ya tenía uno, pero le informaron después que ya no se lo podían dar, es lo que ha explicado ella. Y aquí pues están los pequeños jugando porque la lluvia ya inició acá. Pueden observar la cama que se encuentra acá, y ellos pues son los vecinos que están apoyando directamente a la señora, quienes están pues bastante preocupados ante esta situación. Pues esto se da ahorita ya en pleno toque de queda, por lo que la señora pues no tiene a dónde ir a vivir en estos momentos. Son 8 niños los que mencionó ella que es madre, y pues solo Dios sabe el esfuerzo que ella ha hecho para poder sacarlos adelante. Bueno, así que es una injusticia, es lo que mencionan directamente los vecinos de este lugar. Bueno, según es parte pues de lo que se tiene que comentar directamente. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir pues con... Señora, ¿usted recibió alguna orden de desalojo? No, yo no recibí, pero sí me dijeron los policías que me podía ir hoy. Pero no tiene importa, una orden no de juez. Tengo la orden, pero él sí me dijeron que puede ir, porque si no puede, por robarse el bono familia, me dijo, puede iniciar otro caso, ¿no? Sí, pues es que algunos abogados que tenemos acá en nuestras redes dicen que si no hay una orden de juez, usted no puede desalojar. O sea, me imagino que tal vez para esperar este día, pues porque ya estamos en toque de queda y usted no puede movilizarse en estos momentos. Bueno, y los vecinos pues lo han apoyado, ¿verdad? Sí, ellos son de la casilla. Lo que pasa que yo me he dado a conocer con las personas, yo no soy abusiva y no soy como la señora dijo, que yo soy de ahí. Hasta incluso dijo que iniciaran un caso para quitarme a mis hijos, ¿verdad? ¿No? Muy bien. Bueno, según lo que dice la señora, pues no hay ninguna orden de juez, y esto pues solo ha sido dado a conocer por la Policía Nacional Civil, que fueron los que vinieron aquí al lugar. Pues trabajando arduamente y comprendemos la situación, ya observamos a los niños, sin embargo los niños están tranquilos, gracias a Dios, no comprenden la magnitud de esta situación, pero es indignante la situación, porque esa es la información que tenemos a esta hora de la tarde, donde las cosas ya se encuentran afuera de la casa. Bueno, va a poder observar usted, vamos a mojarnos un poco para que usted pueda observar cómo se encuentran las pertenencias de la señora, ya todas pues se mojaron. Porque sí, la lluvia está bastante fuerte acá en el sector de la Independencia, que es donde estamos ubicados. Pueden darse cuenta cómo se encuentran las pertenencias de la señora. Pues ya se mojó esta cama, que me imagino pues que con mucho esfuerzo logró comprar. Y este es el área frente a los salones, el Jardín Mazateco, es donde se encuentra este lugar. Y puede observar pues cómo las pertenencias de la señora, que ya estaba sacando directamente las pertenencias.
Ahí tenemos los trastos de cocina que tenía la señora y algunos muebles por acá. Lo que llama la atención es el horario, ¿verdad? Porque es un toque de queda y la señora pues ya no se puede movilizar. Desconocemos por qué los agentes de la Policía Nacional Civil vinieron a este lugar a ordenar que la señora desalojara cuando no traían orden de juez. Solo fue algo verbal, es lo que informó la señora, por lo que podrían caer pues en alguna ilegalidad. Que aquí pues ya las pertenencias de la familia pues quedaron bastante dañadas por la lluvia. Bueno, ahí tenemos a los niños que ellos pues juegan mientras desconocen pues cuál es la situación que se está dando acá. La madre es la que está bastante preocupada pues ante esta situación y se espera pues que pronto pues puedan encontrar la ayuda necesaria. Ya hemos tenido ahí mensajes de algunas personas que quieren apoyar a la familia. Pues vamos a, cuando finalice esta transmisión, vamos a dar los números de la señora para que si usted puede apoyar, pues lo haga ahí de corazón porque sí se necesita. Las personas que están aquí acompañando a la señora pues son familia, son amigos de acá de la señora que están apoyando ahí a la señora que está bastante preocupada porque la lluvia pues continúa en estos momentos, no es algo que vaya a pasar. Y esto es lo que nos llamó la atención cuando nos informaron que estaban desalojando a una familia acá en la Independencia, pues fue por eso, porque ya es toque de queda. Bueno, muchas gracias a la licenciada Angie Dubón por la información que está trasladando. La misma se le está trasladando a la señora para que ella pues tenga conocimiento sobre estas acciones. Y era lo que comentábamos, que no hay orden de desalojo, o sea, no hay orden en físico firmada por algún juez, solo fueron agentes de la PNC que vinieron a decirle a la señora que tenía que irse, y creo que los policías pues cayeron también en un error pues. Sí, la verdad que nosotros cuando nos informaron pues ya la señora pues ya tenía sus cositas afuera, y esto pues que era o no es lo que ha llamado pues la atención directamente de esta situación que se está dando acá en la Independencia. Bueno, muchas gracias a Pierre ahí por esta información. Alex Contreras también se estaba comunicando que ellos ponen a disposición el albergue por si tienen que trasladarse la familia, pues que está el albergue para poder trasladar las pertenencias mientras se consigue pues un lugar para que ella pueda vivir. Ella menciona que ahorita pues tiene 500 quetzales en efectivo para poder pagar un cuartito. La verdad que me imagino que las madres deben de comprender pues esta situación que se está dando con la doña, porque sí, es una situación bien difícil, la verdad que bien difícil tomar pues esta acción que se tome. Entonces lo que dice una abogada, que los policías tenían que traer la hora. Ven, ¿no? Pues, yo no vi, porque cuando yo ya me vine, ya se había visto.
Bueno, según lo que estamos recibiendo información es que los amigos ahí de la familia están pidiéndole allá a los representantes de la familia, dueños de este lugar, que les den tiempo para el lunes, porque recordemos que mañana domingo es toque de queda general, entonces nadie se puede movilizar. El lunes puede ya ser otra situación. Ellos indican que están pues ahí dispuestos para poder apoyarlos. Así que vamos a dejar aquí esta transmisión, más adelante vamos a seguir informando.